Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Perception. Y vamos a ir a por el cuarto capítulo. Estuve leyendo los comentarios que me dejasteis en el anterior vídeo y puedo decir que me alegro de que todos estemos igual de perdidos respecto a la historia, porque eso quiere decir que no soy el único que nos está enterando de todos los detalles. Yo confío en que según vaya avanzando la historia, nos iremos enterando mejor y iremos pudiendo atar cabos, así que vamos a ello, vamos a avanzar en la historia. Por cierto, también comentar que no lo dije en el primer vídeo y es algo interesante. Este juego está desarrollado por antiguos integrantes del equipo que desarrolló BioShock, y algo que justamente me enteré después, o sea, después, eso ya lo sabía, y me he enterado hace poco que creo que también hay gente incluso de los Dead Space, o sea, son gente bastante importante dentro de lo que es el mundo del terror, aunque bueno, BioShock que es más acción combinado con un poco de terror, no sabría cómo definirlo. Un juegazo. El Dead Space nunca los he jugado. BioShock sí. Vale, vamos a continuar con la historia. Aquí aparecemos. Tenemos. Vale, esto no sé si lo llegué a hacer. Tenemos que activar esto. Ah, vale, sí, es que me mataron. Y ahora podemos atravesar por ahí. Esta radio empieza a funcionar. Voy a ir andando. Entiendo que esa grabación ya la hicimos el otro día. Así que no. Voy a intentar ir un poco más sigiloso porque recuerdo que. No puedo abrirla. Ah, vale, es por aquí. Recuerdo que al final en el otro vídeo ya empecé a ir un poquito de prisa. Porque como lo tuve que repetir. Vale. Vamos a intentar más cuidadosos para que no nos estén matando constantemente. ¡Fu! Demasiado ruido. Ya, ¿y qué hago? Es que no veo. No sé si te has dado cuenta que soy ciega. Si no hago ruido no puedo ver. Estamos cerca, ¿eh? Esta es la zona que era como de la chimenea, ¿no? ¿Por qué suena esa música? Vale, es por aquí. Esta es la zona principal, creo, ¿no? Sí. Sí, vale, tenemos que ir por aquí. No, eso es una pared. Vale, hay que abrir la puerta. Por aquí estuvimos, que fue donde vimos las muñecas. Estamos llegando, vale, guay. Mierda. Genial, dice. Eso digo yo, ¿no te fastidia? Está por aquí el monstruo. Está ahí. La presencia. Cuidado. Abrimos la puerta. Vale, parece que nos ha respetado la presencia. Tenemos que llegar a esta grabación. 28 de octubre de 1892. Por fin desempaquetado y colocado todo. No podría estar más feliz con esta finca. La forma de la bahía proporciona una privacidad excelente. No, esto ya lo vimos. Continuamos. Vale. Esto sí que lo llegué a ver. Lo que pasa es que ya no sé si estuvo en el vídeo o no, porque como os dije que tuve que repetir el capítulo, y no lo dije, pero lo tuve que repetir más de una vez, porque no quería ya andarme con historias. Tuve bastantes problemas ese día. Creo que esto no lo llegamos a ver en el vídeo. Y yo creo que justamente es por aquí, o sea, más de esto no he visto. Y estas son las muñecas, que son las muñecas de lo que se refería a él como niñas, entiendo yo, ¿no? Tenemos que ir ahí arriba. Vale. Y está intentando entrar. Es como esa especie de pasadizos. ¿Podemos interactuar con esto? Hemos cambiado la hora. Y se ha puesto a dar la alarma. ¿Qué hemos conseguido? Ni idea. Aparte de hacer mucho ruido. Vale, esto parece como su estudio, ¿no? ¡Shh! No sé qué acabo de coger. Oh, un papel. Nos va a decir Delphi. Conectando con un usuario de una comunidad activa. ¿Estás en un parque de atracciones o algo así? ¿O una sala de escape o algo así? Como las escape rooms, ¿no? Esta mierda es de locos. Wow, hay papeles por todas partes. Unas fotos antiguas de niñas. Uno de ellos tiene la cabeza afeitada. Algunas de las fotos son lejanas, otras son cercanas, como fotos policiales. Pobrecillas, no tienen buena pinta.
Ay, aquí hay un horario para varias personas. Muy estricto. Todo planeado al minuto. Alguien les está vigilando. Estaré aquí todo el día. Gracias, Nick. Y se ha abierto la puerta. A lo mejor, ¿os imagináis que estaba utilizando niñas de verdad para construir estas muñecas? Porque recordemos que dijo algo así como de que no aguantarían... ¿Podemos apagar esto? ¿Quieren que vaya para allá? Vale, hay un montón de palancas. Eso me huele a puzzle, ¿no? Nos dijo como que si sacaba los cuerpos, como que no creía que pudieran aguantar eso. Algo está sonando. Examinamos la taza. No me gusta como sabe, es una niña de verdad. No me hagas beberlo. Oh, no, 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 no. Esto no me gusta nada, a mí tampoco. Joder. Hemos dado power a esto. Ah, vale, hemos encendido esto. Qué siniestro. Por aquí se puede continuar. Quejido. Como si esos robots no dieran suficiente miedo. Será mejor que corras. No me gusta tu aspecto. Deberías irte. Podría decir lo mismo. ¡Mierda! ¡Estoy atrapado! Mirad, hay una niña. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Oh! ¡Esos son disparos! ¡Oh! ¡Me está disparando la niña! ¿The fuck? ¡Son robots de seguridad! ¡Mierda! ¡No puedo entrar! ¡Mierda! ¡Me están disparando! ¿Esta también me va a disparar? ¿Será cabrona? ¡Hombre, que se me está disparando! ¡Abre, abre! ¿Pero qué demonios, tío? O sea, excuse me. ¿Me están pegando tiros las muñecas? Vamos a reproducir esto. 2 de enero de 1893. Ha pasado tiempo. No entiendo por qué mis muñecas... Ellos mismos se orientan hacia el noroeste cuando las apago. Noreste. Todas ellas se giran en cuanto las desactivo. Hacia el árbol, seguro. Siempre al noreste, frente al manzano solitario. Me lo imaginaba, junto al acantilado. Lo raro es que nunca les puse una brújula. Soy una tos leve. Dice, asuntos más urgentes. Alguien estaba tosiendo. Qué heavy, ¿eh? Vale, esto es... Desactivamos el power. Silencio. ¡Mierda, me está disparando una niña! Me cago en la... Me cago en la leche que me han dado. Cierra. Está recargando. Pero... Oh, oh. Nos está persiguiendo el monstruo. Uf, nos podemos esconder aquí. Guardando partida. Cuidado que por aquí nos caemos. ¡Qué intenso! Está bien que se ponga un poco más complicado, ¿no? Una muñeca. Pero, ¿me estás vacilando? Vale, ahora tenemos que aprovechar para correr aquí. Vale, ya lo entiendo. Está recargando, está recargando. Mierda, es que también he visto una puerta aquí. Sal de donde quiera que estés. Sí, para ti, ¿no? Es que he abierto dos puertas. ¡Oh, oh! Ha salido una. Mala idea. Cuando recargue, vamos. Si vengo, ¿me ve? ¿Puedo ir detrás de ella? No, vale, no se orienta. ¡Oh! La madre que le parió. Cierra la puerta. Qué bien. Madre, cómo se ha puesto todo en un momento, ¿no? O sea que no es la casa, es el manzano, es el árbol. El árbol es el responsable de todo. Hemos cogido la llave del sótano. Bueno, yo ni sabía que estábamos. No me gusta cómo suena eso. Vale. El árbol.
Miradle allí. O sea, es culpa del árbol. Nada, tenemos que volver. Pero probablemente tarde o temprano tengamos que volver a esta puerta. A ver, ¿dónde está la desgraciada? ¿Puedo ir para abajo? He vuelto a activar esto. Mierda, está ahí. ¡Fuck! ¡Abre puertas, tío! Crujiente. Vale, ha empezado esto muy intenso. Ah, bueno, hemos empezado abajo ahora, creo, y tenemos la llave. Guay. Ah, esta es la... aquí es donde... aquí es donde en el anterior recuerdo nos hicieron... pero tronco, pero tío, nos hicieron hacerlo de la contraseña, creo. Pero vale, tenemos que bajar al sótano. Partida guardada, estupendo. Dice, por favor, tu propia seguridad, vuelve arriba. No es una buena idea amenazar a la policía, señor Boss. No, no lo es. O sea que algo de esos experimentos se le fue de mano, ¿no? Podemos abrir, necesito una combinación. ¿Puedo abrir esto? Ah, vale, aquí tenemos... ¿esto qué es? Vale, tenemos que pedirle a nuestro colega que nos dé los... lo que pone en esta pared, entiendo, ¿no? Qué dibujos tan bonitos. Es como, no sé, apocalíptico. Tiene 4 jinetes. Avísame si necesitas alguna otra cosa. 4. Voy a estar dando la brasa. 4-2. Una pareja bailando. Dice que cree que están haciendo el tango. 4-2. Es que no lo estoy leyendo porque me quiero acordar de los números. Perdonad si no podéis ver las letras. ¿Alguien me choca esos 5? Pues es 4-2-5 o 4-2-1. Porque hay una persona. Eso puede ser un despiste. Cuatro, dos, cinco, tres. Cuatro, dos, cinco, tres. Vale, lo que decía era... es que no lo quería leer porque si no sabía que se me iba a ir la olla. Decía que había una pareja. Y luego decía, oh, parece que hay un chaperón. Dice, tres son multitud. ¿Esto nos activa? Estamos como una especie de... otra caja fuerte. Bueno, otra puerta con combinación. ¿Qué tenemos por aquí? Botas. Y botitas pequeñas. Este parece como el taller donde fabricaba las muñecas, ¿no? Pero es que no sé a dónde me están mandando. ¡Oh! ¡La madre que la parió, las muñecas! ¿Por qué no hablas? Boss, 15 de octubre de 1892. Tras la terapia electroconvulsiva, sé que tengo que actuar. Tengo que rescatarlas. 16 de octubre. Soy un hombre de pensamientos atrevidos, no de acciones. Dios, dame valor para hacer lo que debo hacer. Aquí va a entrar una de esas desgraciadas, ¿eh? O sea, me lo huelo. A ver qué pone en la pizarra. Probablemente sea la combinación. ¿Qué tenemos aquí? Parecen unos planos antiguos. Sí, dice Denver's State Lunatic Asylum. Está escrito por todas partes. Fecha, hora, estaciones sobre habitaciones. Creo que alguien planea... ¿alguien vuela a escapar a alguien de un manicomio? ¿Nada? ¿Qué público tan difícil? Risas. Hay una niña. ¡Oh! Me ha cerrado. A ver, espera, podemos... claro, podemos meternos por aquí y salir por el otro lado. ¿No? ¿Podemos salir por aquí?
Me llaman, me he cagado. Hey. Hey, Sorry. Lo siento. Well, ¿por qué? Bueno, I don't know. No lo sé. Everything. Todo. No hace falta. Escucha, embarco en un cuarto de hora. Ten cuidado. O vete. Podemos acabarlo juntos. No puedo. ¿No puedes o no quieres? No quiero decir que físicamente no puedo. La casa no me deja. Eso es alarmante. Estaré lo antes posible. Si tú dile eso para que no se preocupe. Preocupe. No te necesita. Le has alejado. ¿Perdón? La casa nos está intentando emparanoiar a nosotros. Todavía no lo sabe. No, 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 abre, abre. Vale, que me tengo que agachar. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a hacer foto. Ahí hay algo. ¡Ah! Una llave. Una llave. Me voy, ¿vale? No, no os molesto más. Hasta luego. ¿Nos escondemos? ¿Qué es eso? ¿Se ha visto algo? ¡Una cabeza! Había una cabeza de un niño. Bueno, de un muñeco, entiendo. ¿Me deja salir? ¡Ah, esperad! ¿Es para quién? Tenemos que ir para allá. Es una especie de pasadizo. Bueno, menos mal que tiene estos superpoderes, si no. Yo es que aún viendo, yo creo que ya habría muerto. Continuamos. Es enorme. Estamos cerca. Se oyen muñecas. Me van a hacer caer. Y luego hay unas escaleras. No. No me puedo mover. Oh, oh. ¿Por qué no? No puedo hacer nada. App de ojo de amigos. Hay algo. Conectando a un usuario de la comunidad activa. Hola de nuevo, Nick. Vamos a ver, la imagen está apareciendo. Dios mío. Vale, el vídeo del tutorial de la app no te prepara para estas cosas. Pero necesito que te calmes. Un cadáver, ¿no? Necesito que llames a la policía o incluso a una ambulancia. Avísame cuanto antes y te conseguiré ayuda. Mientras tanto, hay algo que bloquea el desagüe de tus pies. Alcanza y quítalo. Y deberías poder salir, entonces. Fuera de ahí, sal de ahí. Coger un sombrero de policía. Será el cadáver del policía. Lo siento, traté de advertirte. Por favor, no te muevas. Aparta esa puta cosa de mí. Dice, no, 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 no. El agente de policía ha muerto. Y la muñeca se ríe. Y tiramos de la cadena. Va a haber un cadáver, ¿no? Hagan sus apuestas. ¡Oh! Un cadáver. Hola, disculpe. Pobre hombre, tú imagínate que estás ayudando a una persona invidente. Con esta aplicación de repente te manda en plan, oye, perdona, ¿me puedes ayudar con esto? Y es un cadáver. Oh, yo no me reiría. La verdad es que Nick se lo está tomando muy deportivamente todo esto, ¿eh? Nos está apoyando más que nuestra pareja. No digo nada. Levanta. Hemos llegado otra vez a la mesa. Esta muñeca ya la vimos. A la mesa principal. Eso es, yo creo, la puerta para salir. Vale, pues tenemos que salir e ir para allá. Voy rápido. Estoy siguiendo los raíles. La verdad es que, bueno, me vienen bien para orientarme. Es ahí. Vale, ¿y ahora aquí qué?
la abrimos. Entramos, entiendo. Y entramos a través de una puerta de armario. ¿Y esto aquí? Abrir puerta. Ah, vale, podemos atravesar eso. Aquí hay algo, un audio. Ah, no, es un... No me dejan correr. Digo, estoy agachado, ¿no? Pensaba que era un audio, pero es una radio. ¿Cómo aguantan? Niña, el aire del océano hace maravillas, papá. Lo prometo. Pronto estaré bien para poder cantarte una canción. Justo como te gusta. Y tose. O para que puedas jugar con nuestras muñecas. Solo intentaba hacer algo amable para sus hijas. Eso es como una prótesis para poder andar. ¿Qué tienes para mí? ¿Una manzana? Sabes que no comemos eso, son tóxicas. No comer. Y se ríe la muñeca. Espera, ¿mordiscos? ¿Quién se ha comido esto? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Niñas tontas. No, 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 mis ángeles no. Vale. Yo creo... Voy a lanzar mi suposición. Sus niñas debían de tener algún problema de movilidad. Y él estaba intentando fabricar la casa con estas sillas y estos raíles para que pudieran moverse por la casa con libertad. Y probablemente fabricó las muñecas para ayudarle en sus labores, en plan, pues... Que pudieran ir de una habitación a otra, a lo mejor para llevarles cosas. Pero las muñecas empezaron a ser poseídas por el árbol. Y envenenaron a sus niñas. Sigo sin poder continuar por ahí, ¿no? Tengo que volver. Pobrecitas, por eso hay tantas sillas de ruedas. Hay que salir. Wow, ¿veis eso? Esto es nuevo, sí, ¿no? 21 de enero de 1893, es un año más tarde. Cuando la saqué de aquel lugar horrible, creí que las estaba salvando. Pensé que nada podría ser peor que ser torturados y tratados como animales. Ahora, recordándolo, me pregunto si no les causaría un destino peor. Mis ángeles. Ahora ángeles, de verdad. ¿No se hubiesen sentido mejor si les dejo a cargo del Estado? No importa lo que me ocurra. Pero mientras espero a lo que los monstruos me tomen, me pregunto cuál es mi papel en esta farsa. ¿Qué puerta al más allá me admitirá? O sea que murieron. Y risas de una muñeca. Ahí hay una muñeca. Nos va a disparar. Y por cierto, uff, hay una ahí. Me dijisteis por Twitter y me lo dijisteis por los comentarios que no son mariposas, son polillas, es verdad. Además, yo es que dije mariposas, creo. Y probablemente más de una vez lo dije. ¿Qué tal? Dale una patada así, pum, en toda la cabeza. ¡Oh! Se gira. Y ahí hay otra. Vale. Pero yo creo que tengo que ir por aquí, ¿no? Me está señalando hacia allá. ¡Oh, gracias! ¡Qué majas! Me están señalando hacia acá. Yo voy. Probablemente sea vos, ¿no? Lo siento mucho. Que esas cosas te hicieran eso. Parecen manzanas, ¿no? Me he equivocado contigo. O sea, no fue vos. Esa es la manzana de mi sueño. Tiene como cosas clavadas, ¿no? Intenté arreglarlo, pero empeoró. Ya vienen. Y no creo que luche contra ellos cuando lleguen. Vale, o sea que es que él no era el malo. O sea, al principio jugaban un poco con esa idea. Yo creo que es de las historias que mejor se ha entendido. Pero definitivamente las malas son las muñecas. Mi marido es un hombre honrado, dice Faith. Pero me temo que su amor por Dios podría llevar a la destrucción de una inocente.
Vale, ya, Faith debe de ser la protagonista de la historia original, de la primera historia, ¿no? Hay un muñeco colgando. Esos muñecos que hemos encontrado en algunas escenas ya. Probablemente Faith y su marido, algo pasó. Alguien a lo mejor se acabaría ahorcando aquí, aún queda el hacha. Yo apuesto a que a lo mejor intentaron cortar el árbol. Faith, yo observaba mientras los niños se burlaban de ella. Dieron grititos cuando hizo saltar y bailar a la pequeña muñeca de madera, moviendo las cuerdas a la velocidad del rayo. Es un títere. Es como si les hubiera dado el soplo de la vida. Capítulo 4. El hacha. Hablaba de Susana otra vez. Hablando sobre fuego. Luego habló de un buen aspecto de sus tierras. Respira profundo, Cassie. Estás aquí por una razón. Dios, ese olor. Y la madera podrida. Hostia, terrible. Capítulo 4. El hacha. Pero veis, son como una especie como de huevos. Espabila, Cass, necesito entenderlo. Earth. Hemos llegado. Supongo que este es el último capítulo. Vamos a ver qué nos pone. Escanear con Delphi. Delphi. Text to speech. 19 de julio 1692. A Thomas Durham, mucho antes. Por la presente se te permite capturar y traer a Susana Morton en relación a su examen relacionado con altas sospechas de varios actos de brujería. La corte busca justicia por actos cometidos por ella sobre los cuerpos de Mary Talcott y Mercy Lewiston. Del pueblo de Salem se ha causado gran daño. De hecho, es que estábamos en Boston, creo. Si lo consiguieras, sus tierras y su finca serán legadas a tu familia. Tribunal Supremo. Presencia. Sangre de Durham. Sangre de Durham. ¿Esta es la casa original? Tenemos sangre probablemente de la persona original. Vale, y se guarda la puerta. Uy, se guarda la puerta, se guarda la partida. Lo voy a dejar aquí, pero... ¿qué revelaciones más interesantes? O sea, todo esto va a estar relacionado con el tema de la brujería. Nosotros tenemos sangre de Durham, que es esa persona que probablemente fue la que llevó a cabo esa atrocidad de acabar matando a una persona, probablemente por actos de brujería. Pero qué injusto es, o sea, que te motiven a acusar a gente de brujería y si lo haces, encima te regalan sus tierras. Eso lo único que propicia es que más gente acuse a personas que ni siquiera tienen, que no son brujos, aunque no lo sabía, y solamente para poder aprovecharse y quedarse sus tierras. No sé si se ha entendido o me he liado yo solo. El caso es que, o sea, yo creo que ya hemos llegado a la última historia, que está relacionada con Faith, con Susana y con ese tal Durham. Durham ya fue un nombre que se mencionó en otra de las historias. O sea, es muy interesante y todo debe estar relacionado con eso que ha dicho. Tienes sangre Durham. O sea, que ya estamos muy a punto de llegar al final. Este es el último capítulo. Lo voy a dejar para el último vídeo. Pero bueno, quiero saber qué se está pareciendo y cómo relacionáis vosotros todo lo que está pasando. Yo creo que esta última historia se ha entendido bastante bien. Ha estado muy chula descubrir que al final no era cosa de Boss, sino que ha sido cosa de las muñecas que envenenó a sus propias hijas y él acabó teniendo que también morirse. No sé, como suicidarse. No sé si queda claro cómo que se suicidó con la manzana. Quiero saber vuestras teorías. Espero que os esté gustando. Lo que sea, dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.